Continuamos aquí en nuestro programa semanal y lo hacemos en nuestro siguiente espacio, el que como cada 15 días aproximadamente o 20, dependiendo también de nuestras agendas, reservamos para el derecho. En los próximos minutos vamos a hablar de un tema interesante en este campo y lo vamos a hacer pues con nuestro abogado de referencia, Óscar López. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Óscar? Muy bien. Bueno, ya el mes de febrero avanzado y prácticamente terminando el segundo mes del año, y la verdad que todo va muy, muy, pero que muy rápido, como ya es habitual de todas formas, ¿no? Y ya metido en los carnavales y muy bien, muy contento también. Pues sí, todos contentos con la fiesta de los canarios y canarias. Bueno, Óscar, vamos a hablar hoy de un tema del cual ya nos avanzabas prácticamente al principio de año, cuando hablábamos la primera ocasión, hablábamos de que íbamos a reservar un programa para hablar de algo que quizás pueda afectar también a ciudadanos del municipio de Mogán, como es el alquiler vacacional. Pero antes de meternos en este tema, bueno, te quería así preguntar un poco por lo que está sucediendo en el juicio más mediático de la historia de la democracia española, el juicio al Procés, que ha comenzado estos días, ¿no? Sí, el juicio yo no lo estoy siguiendo al dedillo, pero sí es verdad que lo que he escuchado, pues que es más bien un mitin político que lo que viene siendo una declaración ante un tribunal de justicia, ¿no? Pero bueno, también se está publicando y retransmitiendo por streaming, además, prácticamente al día, que no es negativo, pero particularmente creo que es más bien incentivar o propiciar un circo, ¿no? Un show de una cosa tan seria como es un juicio. Pero bueno. Y con un tema tan sensible. Es verdad que todos queremos enterarnos de lo que allí está pasando, pero de que lo sepamos prácticamente al instante y de que los medios saquen la parte que más les interesa para resaltar de esas declaraciones de los acusados, también está dando para mucho lo que están diciendo los fiscales, las defensas, que fueron los primeros en hablar, los abogados de los acusados. En definitiva, que está cambiando todo, Óscar, nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, pero es verdad que para la justicia no sé si del todo es positivo. La justicia siempre ha sido pública, tú puedes acceder, el sumario no esté en secreto, tú puedes acceder, si no puedes acceder a las grabaciones o ver, luego están las actas y demás, pero en este caso lo han decidido hacer así, que será también porque es una excepción. No creo que el futuro vaya a ser retransmitir los juicios en directo, porque si no esto sería... Hombre, muy distinto, pero a ver. Lo que está claro es que tiene sus partes positivas y negativas. Quizás las positivas yo las veo en el que ya todo el mundo puede saber exactamente cómo funciona un juicio sin estar allí, ¿no? De cómo funciona, sí, cómo es el mecanismo. Para dar pedagogía y ver cómo funciona un juicio, cómo son las fases y cómo tienen que ser las cosas, pues es muy interesante. Sí. Pero yo te digo que yo creo que esto más bien es un show o de cara a la galería, pues lavarse un poco la imagen de la justicia española también, o que no haya dudas. Porque desde las cuestiones previas del primer día de la vista está todo puesto en Europa, en el Tribunal de Justicia y Derechos Humanos, porque parece ser que esta es la defensa a donde quieren llegar prácticamente todos los acusados. Sí, van a llegar hasta estas instancias, ¿no? Aunque todavía va a faltar algunos meses, va a durar exactamente 3, hablaban, hasta que se sepa, ¿no? El fallo, la sentencia, y a partir de ahí veremos cuál es esa sentencia, sí, de ahí que no va a gustar a todos, seguramente eso ya lo podemos adelantar, ya se sabe. En ese momento podemos tener un buen programa sobre este tema, porque va a ser un tema muy interesante judicial para hablarlo y para comentarlo. En fin, tema que está en la actualidad y que queríamos preguntarle, cómo no, a Óscar López, porque seguro que los profesionales y también ustedes, está todo el mundo pendiente de lo que allí se dice, sobre todo porque los medios también lo retransmiten y nos lo cuentan por detalle lo que está teniendo lugar estos días con este juicio al Procés. Pero nos centramos en algo, como decía yo al principio, más cercano, porque afecta a Canarias. Somos una comunidad autónoma, pues, que vive del turismo, y en este caso, desde hace unos años a esta parte, pues se ha metido en el debate y también en la ley el tema del alquiler vacacional, Óscar. Y decías antes que quizás nos afecte en el municipio de Mogán. No, seguramente nos afecte en el municipio de Mogán, un municipio prácticamente íntegramente turístico. Y entonces pues nos afecta sí o sí. Y bueno, el alquiler vacacional ha tenido mucha, mucha controversia, porque hay muchos hoteleros también que han querido que esto se regule, que no les afecte a la actividad, sobre todo hotelera, ¿no? Y bueno, ahora mismo el decreto que sacó el gobierno de Canarias, por lo visto, se va a volver a redactar, enfocar de otra manera, porque el Tribunal Supremo ya lo ha tumbado, lo tumbó primero en cuestiones
trascendentales, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ahora también el Supremo se ha ratificado. Y alquiler vacacional, para que la gente entienda que distingue lo de un alquiler normal, porque ya la ley de arrendamiento urbano no los contempla, se separa, se sale de esa ley, ya son alquileres turísticos, alquileres vacacionales, y que son esos alquileres que tienen un uso turístico, un fin eminentemente turístico, y la controversia aquí ahora que cada regulación, cada comunidad autónoma tiene su propia regulación. Vale, entonces aquí es lo que vamos a intentar un poco hablar y comentar. Claro que no es lo mismo cuando tenemos una propiedad y la alquilamos de larga temporada para gente que pasa aquí, como es el caso en el municipio de Moán, gente que tiene apartamentos alquilados a personas y prácticamente ya lo tienen definido año tras año, a utilizar pues esta propiedad para precisamente gente que viene puntualmente en una fecha determinada y con un fin vacacional, que nada tiene que ver con el otro, ¿no? Efectivamente, no es lo mismo un alquiler de arrendamiento de vivienda, ¿eh? Alquiler de arrendamiento de vivienda por temporada, a lo mejor por 6 meses, ¿vale? Que es lo normal, que un alquiler vacacional de uso turístico con una serie de condiciones. No es lo mismo. ¿Vale? Entonces es lo que la ley o el decreto del gobierno de Canarias está intentando regular, de qué manera hacerlo, cómo hacerlo, que no se influya la actividad turística con la actividad residencial, que es también un problema que va a existir seguro en comunidades de propietarios, en propiedad horizontal. Y todo este tema es lo que la gente desconoce porque hasta hoy en día se alquilaba demasiado fácil. Ahora hay que cumplir, si lo vas a hacer con este fin, pues una serie de requisitos prácticamente como si fueras un operador turístico, ¿no? un empresario turístico. Por cierto, remontándonos a esto, Óscar, yo recuerdo algo, es verdad que se ha metido en el debate de unos años a esta parte, pero sí recuerdo, esto sobre todo viene de las grandes ciudades, ¿no? De las grandes urbes, ¿no? Donde mucha gente, pues cuando visitaba estas grandes ciudades, pues utilizaba este tipo de apartamentos. Sobre todo recuerdo polémicas bastante importantes en ciudades como Madrid y como Barcelona. Es que viene de ahí. Ahí ha habido un choque entre lo que es la actividad residencial de la gente que vive en la ciudad, sobre todo en edificios, a los turistas, a la gente que alquila esas viviendas de manera turística. Y es esa confrontación entre un modelo de yo vivo aquí, yo descanso, yo resido con tranquilidad, a un modelo de actividad turística. Entra, sale gente, ruido, problemas para aparcar. Pues mucho de estos temas es lo que se tiene que, lo que se está regulando con todos estos decretos, porque encima no solo es que cada comunidad autónoma tenga su legislación, sino que las comunidades autónomas después lo están derivando, pues en nuestro caso, Cabildo Ayuntamiento, o en la península Ayuntamientos y Diputaciones, y es una maraña. Como siempre, el día a día ha adelantado a la ley. Siempre, siempre. Y la ley rápidamente ha tenido que actuar. Eso es el primer detalle que te iba a destacar, y es que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre la regulación, que han querido tirar, como se suele decir, la pelota a cabildos y a ayuntamientos, que estos no han acogido de buen grado, y ahí está la controversia, ¿no? Claro, es que también tiene su parte de lógica, porque no es lo mismo Barcelona que Maspalomas o que Mogán, ¿no? Entonces cada uno ha intentado concretar, ni es lo mismo el Hierro que Gran Canaria o Fuerteventura. Entonces lo que han querido es que las peculiaridades de cada zona pues se vean reflejadas y permita incentivar este tipo de alquileres también, esta actividad económica. Pero es que el decreto de Canarias, el gran problema que ha tenido es que prohibió el alquiler vacacional, el alquiler turístico, lo prohibió en zona turística. Se supone que para no afectar a los hoteleros. Entonces es una cosa que no tiene lógica, porque si tú quieres que ese alquiler vacacional pues no pierda a lo mejor la calidad de imagen o que tiene en las zonas turísticas y demás, regula de otra manera, regula con unas condiciones, unas calidades, materiales y servicios, ¿no? Pero no prohíba en zona turística el alquiler turístico, pues no tiene sentido. Quizás en zona residencial prohíbe el alquiler turístico, claro. Tendría más lógica. Pero claro, las presiones son las que son, y es verdad que los hoteleros pues se quejaron, empezaron con la queja, y eso pues rápidamente ha obligado a actuar rápidamente, quizás sin estudiar bien el tema de que se podía afectar a mucha gente que lógicamente pues ha hecho de esto también su modo de vida, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida de la manera que quiera, eso sí, lógicamente cumpliendo con la normativa.
que es precisamente que lo, es lo que piden también estas personas, ¿no? Que se regule. Una papa caliente que tampoco el gobierno canario la cogió con mucho gusto y tenía estas presiones. También los hoteleros vienen de una del pasado, como se alquilaban este tipo de alojamientos, se alquilaban de manera turística, sin cubrir regulación, sin que pagaran impuestos, sin que soportaran lo mismo que soportaba un operador turístico o un hotelero. ¿No? Porque no soportas ni la misma carga fiscal, ni la misma carga de obligaciones ni servicios que tienes que prestar. Ahora, todo esto se está regulando, que es lo que ahora vamos a entrar más en detalle. Las condiciones fiscales que tiene que hacer el propietario que alquile turísticamente, y también las condiciones de urbanismo de la vivienda. Es decir, la vivienda tiene que cumplir unos requisitos. Solo puedes tener esas personas, tiene, cuando se registra, pues a la policía le aviso de que tengo estos aquí registrados. Darte en el impuesto de actividad turística, tienes que registrarte en un registro turístico, tienes que cumplir pues juego de sábana, tiene que haber un espejo, tiene que haber un secador, tiene que haber horno, microondas, ¿vale? Entonces todo esto está regulado en el decreto. Todas las características y exigencias, tienes que tener un teléfono de atención en el caso de Canarias de 12 horas, tienes que tener los servicios y los precios de los servicios, si tiene limpieza, si no tiene limpieza, recogida, pactados en un cartel. Son ciertas cosas que antes yo alquilo mi vivienda como si fuera una vivienda, pero que estás un mes o estás 15 días y se alquilo a otro. Entonces, ahí la controversia, que también los hoteleros tenían su parte de razones, es que aquí hay una actividad que no está regulada, claro, que yo sí la tengo regulada y el otro no. Pues ahí es donde hemos... Pues hablemos precisamente de eso, de los requisitos. Prácticamente se les exige lo mismo que a un... Claro, si tú tienes una... Es que después hay que diferenciar. No es lo mismo el que alquila una... En Canarias no se distingue, pero en otras comunidades autónomas sí. Yo alquilo mi vivienda vacacional. Mi segunda vivienda la alquilo durante un periodo de tiempo al año. Vale, durante el mes de verano la utilizo y durante el resto del año, pues, los meses de verano me la utilizo 3 meses y los 9 meses restantes la alquilo. No se lo impute igual si una persona, un profesional, que un particular. Que si es una actividad económica que yo realizo como un profesional, entonces ahí ya tengo que pagar mis trimestrales con el IGIC. Si lo hago de manera temporal, pues se permite hacerlo como o bien como rendimiento de capital inmobiliario, es un tema más bien fiscal. Y no te tienes, y si eres como empresa, pues pagas tu IGIC como empresa, y si eres como profesional, pues pagas tu IRPF. Claro. Pero tienes que estar dado de alta. Son simplemente si la utilizo como medio de vida o como lo aprovecho las temporadas y lo alquilo. O sea que es tan fina la línea, Oscar, que la regulación en este caso tiene que hilar muy fino, claro, porque me estás hablando de que, claro, no es lo mismo de manera particular a que yo esa vivienda la meta en una de estas plataformas y esté continuamente ahí para que cualquier persona acceda a ello, ¿no? Esas diferencias son las que marcan al final. Y es lo que se está intentando regular ahora. Sí, es decir, si ya tú lo vendes a través de plataformas y demás, ya es estás utilizándolo como una actividad profesional. ¿Vale? Que si yo pues tengo el apartamento vacío 9 meses, lo utilizo solo en verano, pues yo lo voy a alquilar por temporada. Se lo alquilo 6 meses como un arrendamiento urbano de vivienda por temporada. ¿Vale? Pero si ya yo lo estoy alquilando de manera turística, pues tengo que estar dado de alta mis impuestos, que el arrendamiento urbano también tiene que pagar sus impuestos. ¿Vale? Pero en este caso, en los alquileres turísticos, mucho más. Porque ya tú estás generando mucha más economía con entradas y salidas. Claro. Porque hasta las entregas de llaves se tienen que regular. ¿De qué día a qué día? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cómo te la entrego? No. Pero a lo que voy. Luego, porque me imagino que tantos inspectores no hay en la calle, esa es otra, ¿no? Porque claro, son las comunidades autónomas las que tendrán que velar porque esto se cumpla. Y ahí también entra en juego pues quiénes son los encargados de que esto se regule como dice la ley, ¿no? Efectivamente, pues tendrán que, esperemos que también sea una cosa más local y que los ayuntamientos, porque si es la comunidad autónoma no lo va a poder regular, o sea que los ayuntamientos regulen y también el sector hotelero pues haya denuncias y demás que se puedan ir a investigar todo este tipo de cosas. Porque antes se alquilaba y muchas veces ni se pagan impuestos ni se hacía absolutamente nada. Entonces la regulación también es buena para incentivar la calidad de nuestro turismo. Claro. Que esto no sea tampoco... Barra libre, ¿no? Sí, una república bananera, como se dice. Sí. Aquí tiene que haber una serie de regulación porque vivimos del turismo y tenemos que regular este sector turístico. Pero también no me prohíbas el alquiler turístico en suelo turístico, en zona turística.
No, regúlalo de esta manera. Ahora, de momento, ¿en qué situación nos encontramos, Oscar? Estaba el decreto en vigor que prohibía pero el alquiler de vacaciones en zonas turísticas, pero el Supremo lo ha tumbado. Esos artículos lo ha tumbado. Entonces, por lo que yo he escuchado, se va a volver a hacer otro decreto nuevo con el consenso de las fuerzas políticas. Imagino que ya será después de las elecciones para regular este tema y se tendrá que poner de acuerdo con Cabildo y con Ayuntamientos, ¿no? Evidentemente, lo primero, hay que tener en cuenta que si tú lo vas a hacer como una actividad turística y lo puedes hacer como una actividad turística, tienes que estar dado de alta en los impuestos. Porque la gente no entiende esto. Decir, no, no, que tú estás haciendo una actividad turística, ya sea como profesional o por particular, tienes que tributar por esto, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego cumplir la serie de requisitos que te acabo de decir como operador turístico. Vale, estás alquilando turísticamente un apartamento que ya son todos estos servicios de calidades y de mobiliario que tienes que contemplar ahí. Me imagino que entre esos requisitos tampoco se, o habrá diferencias entre a lo mejor hacerlo en uno al que tiene un complejo de apartamentos. Ahí también me imagino que habrá diferencias en ese caso. No, después lo que es la calidad de cada apartamento, ellos te lo ponen, pues tienes que tener una habitación, tienes que tener un baño, tienes que tener una cocina. Pues tener tres o cuatro habitaciones, pues aquí solo puede haber siete inquilinos, pues siete, no puedes meter 10. Todo esto está regulado, da igual que sea en un piso o en otro. El problema está cuando es en zona residencial, en zona donde residen familias, Claro. y ahí vamos a poner un caso de cuatro y cuatro, ocho viviendas en un edificio, y tres quieren alquilar, pero los otros no. ¿De ahí qué pasa? Entonces, lo que se ha dicho es que se tiene que aprobar a través de junta de propietarios si se permite o no se permite el alquiler vacacional en ese complejo, porque ahí sí puede haber una confrontación entre la gente que reside y la que no. Y eso puede pasar aquí en Playa de Arguineguín, por ejemplo, muy fácilmente, Claro. ¿no? Entonces, todo eso va a tener que regularse. Porque no es el derecho que yo tengo con mi propiedad, con mis bienes, hacer lo que quiera y hacer generar la economía que yo decida generar, pero sin perjudicar el derecho de los demás. Y es el límite, que es la complicación que tiene este decreto. Y yo no veo tanto el problema que el alquiler vacacional esté en zona turística, sino viceversa. Que en zona residencial, aquí por ejemplo en Arguineguín, Que estamos al lado de la playa claro. y vienen muchos turistas, puede haberlo en muchos edificios. Así es, y que tengan que conjugar ahí el derecho de unos y de otros. Sanciones, las sanciones pueden ser, lógicamente, fiscales y también de otro tipo, Las sanciones Óscar. fiscales, porque si no, evidentemente Hacienda te puede caer detrás, pero después también hay multas, ¿no? Hay multas creo que en el caso de Canarias, de 30.000 hasta 300.000 euros, ¿no? De multas según depende de tu actividad y de cómo hagas las cosas, si no cumples con todos estos requisitos que te establece el decreto, de calidades y demás. Y luego también que te pueden llegar incluso a prohibir alquilar esa vivienda en carácter vacacional. Pero todo esto siempre tiene que haber un buen contrato que se firme entre las partes, especificando servicios, calidades y demás. Mientras esté todo regulado, al final está cubierto el propietario que alquile, pero tiene que cumplir. Es que hay propietarios que no cumplen ni acatan ningún tipo de regla. Entonces, ¿Te has visto ya con algún caso de este tipo? ¿O de momento está todo de ahí momento es en ese limbo? está en un pequeño limbo, que sí hay algún que otro caso que la gente viene mucho a preguntar y a asesorarse, y le decimos, mira, en tu caso, como particular, pues vamos a hablar con el asesor fiscal, lo que más te conviene es darte de alta, lo tributas como IRPF o lo tributas como el IGIC. Ya vamos viendo si no es lo mismo una persona que tenga un apartamento, alguna persona que tenga cuatro apartamentos, que se dedique solo a eso o no. Y en principio decir, mira, tienes que cumplir estos requisitos. Vale, más bien una actividad informativa hasta que el decreto pues ya salga definitivo, porque es zona turística, que la zona turística es una línea, ¿vale? Claro. De aquí a aquí es zona turística, de aquí a aquí no es zona turística, entonces se permite el alquiler vacacional. Un tema controvertido en estos momentos para ustedes, Controvertido. para los profesionales, para los que Sí, están porque en el sector, para aquellos que ahora mismo están pensando y porque tiene unos réditos económicos, ¿no? Y es verdad que vivimos de esto, se puede utilizar, hay mucha gente seguramente que lo está haciendo y esperando que cumplan con la el ley todo problema el mundo, también ¿no? es que en el pasado también con la crisis y demás, pues había complejos de apartamentos también, a lo mejor pues estaban un poco más deteriorados o más antiguos, que Claro. la gente, los empresarios vendían los apartamentos y lo compraban en particulares. Pues le hacían su pequeña reforma, lo tenían para el verano como segunda vivienda. Y ahora que el turismo está viniendo otra vez, que está volviendo a caminar, a funcionar la cosa, es cuando dicen, no, ahora tú no puedes alquilar.
esa vivienda como alquiler vacacional, otra vez la controversia esta. Y entonces, pues ya perjudicas a ese particular que su día compró, y hay muchos complejos en los que hay actividad turística mezclada con propietario. Y eso lo tenemos en Puerto Rico, por ejemplo. Efectivamente. Eso lo tenemos En Puerto en Rico, Puerto sin Rico ir más lejos. y en muchos casos, en muchísimos En casos. casi todos los complejos de Puerto Rico. Y se ha permitido el uso residencial de apartamentos turísticos, cosa que es difícil de entender. Sí. Y ahora que yo lo quiero alquilar de zona turística, pues me pones impedimento porque entonces esto hay alquiler muy fino. Y que yo veo peor para el turismo que haya residencial, o sea, actividad residencial o gente viviendo en zona turística, Sí. porque ya son servicios muy distintos a los que necesita un turista. Es lo que no se debió permitir nunca, ni en Puerto Rico, ni en zonas como Playa del Inglés, donde también sabemos que hay muchísimos bungalows, apartamentos Gente que... empadronada en edificios de apartamentos, en edificios turísticos. Es que no tiene sentido. Eso sí que no tiene sentido, ¿no? Eso sí que no tiene sentido, y no lo otro, el impedir que en una zona Claro. turística se impida el alquiler vacacional. Y todo eso redunda después en la imagen, en la calidad del municipio, que si pongo la ropa interior a colgar en el balcón, a secar en el balcón, o muchas otras cosas, como ir a comprar, como basura y... ¿Crees que puede ser positivo que esto lo terminen regulando los propios ayuntamientos? ¿Que conozcan la situación quizás más de primera mano, Óscar? ¿O crees que Sí. es tirarles una pelota a lo mejor que no les toca? No lo sé. Esta es una pregunta que ellos no quieren seguramente ahora mismo coger, pero creo que es la administración que más puede regular concretamente a su interés. No es lo mismo Galdar que Maspalomas o que Mahón, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un marco general y que cada ayuntamiento pueda regular un poquito mejor o más concretamente en dónde sí y en dónde no, dónde ponen sus límites. Y sobre todo que sí tenga después una capacidad de inspección. Que no es lo mismo inspeccionar siete islas que un municipio. Claro, pero habría que entonces ya montar un departamento más, ¿no? En dichos ayuntamientos, que es quizás ahora mismo la problemática que viene en todos los asuntos. De todas formas, como comentábamos al principio, las cosas van cambiando, se van adaptando y al final las instituciones, en este caso las administraciones locales, autónomas, tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias Totalmente. porque, como todo, hay que regularlo, hay que meterle mano, no dejar que el problema siga creciendo. Yo tantos problemas después no lo veo en Mogán ni en San Bartolomé. Si, por ejemplo, más en Las Palmas, ¿dónde pongo el límite? ¿Dónde permito el alquiler turístico y dónde no? ¿En qué calle pongo el límite? ¿La Sí. zona de las canteras sí, en la zona de Vegueta no? ¿O sí? ¿O cómo lo hace? Después, la Junta de Propietarios ya que ellos digan si se puede o no se puede. Pero, ¿cómo lo hace la administración? ¿O en el Guineí? ¿En qué parte sí? ¿En qué parte no? ¿O en Puerto Rico? Entonces, como ya ahí van a tener que cada municipio conoce su realidad, es decir, pues bueno, aquí sí se permite el alquiler vacacional, porque es una zona muy turística, no hay ningún problema. Pero ¿y en Las Palmas? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, por eso entiendo que puede ser positivo que cada municipio, atendiendo a sus peculiaridades, pueda regular todo esto. Estamos en un año 2019 en donde vamos a ir a votar en varias ocasiones. Hay que esperar Sí. a ver qué Sí. gobiernos son los que finalmente nos gobiernan, ¿no? Para saber finalmente qué van a hacer con En esta primer, papa caliente, ¿no? evidentemente, en primer lugar hay que saber qué pasa en el gobierno de Canarias, que es el que tiene las competencias, el que tiene que sacar el decreto marco y después ver pues que en cada isla pues harán al cabildo sus correspondientes sesiones y imagino que después también los ayuntamientos. Pero por ahora está el que está vigente, pero anulada la prohibición de que no se permita en zona turística. O sea, yo supremo que va contra la competencia, la libertad de empresa y de mercado. No tiene, es que no tiene, eso sí que yo no lo veía lógica. Quizás por unas cuestiones urbanísticas o de servicios y demás, lo puedas regular de esa manera. Pero no decir que en zona turística tú no puedes alquilar turísticamente. Bueno, aquellos que están pensando en alquilar esta vivienda de forma vacacional, ¿qué le podemos decir en estos momentos? Hombre, que no es tan sencillo. No tan sencillo, tienes que cumplir una serie de requisitos, no solo el tema de los impuestos, que es lo que la gente un poco más siempre choca, sino de reforma a lo mejor incluso de tu apartamento, si no cumple la serie de requisitos. Ya no te cuento la instalación de un extintor, sino las calidades, porque también se está hablando de calidades y de cómo se hacen las entregas de llaves. Al final es una actividad profesional que tú tienes que estar allí, tienes que tener un teléfono de atención, tienes que hacerte responsable pues, si el aire acondicionado no funciona, tienes que tener unas condiciones, porque todo esto está regulado en un marco turístico que tiene una regulación, ¿no? De unos servicios que tú tienes que prestarle.
Y entonces, pues, es lo que. Pero bueno, que una vez se haga esto, puedes tener esta actividad sin mayor problema. Ahora en Canarias también, evidentemente, es solo turístico. Y evidentemente genera economía, que se estima que hay unos 1.300.000 turistas en Canarias que vienen de esta manera. Sí, que estamos hablando de un número importante que deja aquí su Sí, que dinero vienen por 15 días, o vienen por un mes y prefieren hacerlo de esta manera. y que en muchos casos este turismo es el que luego se mueve y gasta, ¿eh? Tiene un Evidentemente gasto importante. es el que va a las terrazas, a los bares, va, se mueve, viaja, visita. No es el turismo más de sol y playa que está dentro de los del sol, sino Ahí radica también parte del interés. también Es radica así. un turista, este el que sí gasta en restaurantes, el que sí compra en tiendas y el que se mueve Un en turista que todo. también puede interesar, pero también ese turismo con esos precios no puede ser que sea demasiado, desde mi punto de vista, un turismo demasiado barato tampoco. Tiene que haber una Es serie de verdad. calidades para que yo pueda exigir un precio y que venga un turismo de cierta calidad, ¿no? Porque si no, después viene un turismo un poco de menos calidad que genera más inconvenientes que otra cosa. Sí, está claro. Ese Es un tema también muy es complicado, un es un tema tema muy muy. complicado y en el que se tienen que sentar todas las partes implicadas y tratarlo de manera responsable, ¿no? Y no los medios, que es que últimamente estamos cansados de que con cualquier tema las partes implicadas estén lanzando sus mensajes a los medios y no sentándose en una mesa a negociarlo, ¿no? Evidentemente, no, de todas maneras, el decreto, yo creo que el gobierno de Canarias fue por el camino fácil, al final lo han tumbado y ahora se tienen que sentar todas las partes a regular todo esto y con esta idea, es decir, tenemos este problema, vivimos del turismo, estamos en Canarias, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Evidentemente, en zona turística, por muchos hoteleros y alojamientos de apartamentos que haya, pues si hay propietarios que pueden alquilar, que alquilen. ¿De qué manera? ¿Cómo se hace? ¿Con qué tipo de calidades? ¿Cómo lo queremos hacer? Y luego que ya se empiece a funcionar. Y el problema que yo te digo, Ale, que lo veo más difícil de solucionar, que no sé cómo se hará, que ya tiene que ser a través de la Junta de Propietarios, es el alquiler vacacional en zonas residenciales. Claro, Eso que sí va a ser convivan. el mayor problema, porque así sí nos han llamado al despacho muchos propietarios de comunidades preguntando por este tipo. ¿Y lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿Cómo se hace? ¿Me lo pueden impedir? ¿Lo pueden prohibir? Prohibir, aunque no sea unánimemente por la Junta, creo que no te lo van a poder prohibir, aunque no sea de manera unánime, pero permitir si van a necesitar una mayoría. Pues Oscar, vamos a tener que dejar el tema que pase algún tiempo para saber finalmente cómo se va a poder llevar a cabo y finalmente cuál va a ser la ley que lo regule todo bien definido y que en el que todas las partes al Sí, final pero lo estén único de es dejar acuerdo. claro que por ahora se puede alquilar de manera turística en Canarias porque está este decreto, excepto lo que está tumbado por el Supremo, está en vigor. Se puede alquilar de manera que tenga una vivienda, lo puede hacer. Pero que eso, que tiene que cumplir estos requisitos y que vamos a ver cómo se enfoca de cara al futuro con el nuevo decreto. Oscar, pues nada, si hay alguna duda por parte de los que nos ven y nos escuchan, ya saben que tienen a Ceballos Navarro ahí en la calle La Lajilla y recuérdanos el contacto y el horario que Sí, ustedes están por que. ahí. Calle La Jilla número 5 en el segundo piso, teléfono 928-150330 o 626-078-803 y ahí estamos de lunes a viernes en horario de mañana, prácticamente nos pueden encontrar ahí. Pues Oscar, nada más. Muchísimas gracias como siempre por acercarnos a este tema interesante y estamos atentos como siempre a la actualidad para traer algún tema pues de cara a próximas semanas que pueda interesar a todos los que nos Vamos a siguen. tener temas moviditos también este año. Seguro, seguro que será de esta manera. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, encaramos la parte final de nuestro programa. Hacemos un alto y a la vuelta entramos ya en la recta final para comentar sobre todo la agenda de estos próximos días aquí en el municipio de Moguer.